Sí, tomando sonido. Bien, muy buenas tardes. Pues agradecemos al Todopoderoso que nuevamente nos permite pues, conectarnos por este medio. Así que damos la más cordial bienvenida a todas y a todos al curso de Agroindustria, el código FG012, es la semana número 9. Así que el día de hoy pues, vamos a estar viendo el tema valor nutritivo de la yuca y los procesos de transformación. Como siempre, su servidor, Adán Asael de León Cifuentes. Así que, por favor, como siempre, rogamos, pues, escribirnos algún mensaje ahí, si, pues, se escucha todo bien. Así que ahí vamos a estar al pendiente de sus chats. Así que, pues, vamos a ver. No está corriendo. Vamos a ver. Algo está pasando por acá. Un segundito. El día de hoy pues, vamos a estar utilizando este otro sistema. Voy a compartir nuevamente, por favor. Así que un momentito. Por favor, ahí cualquier situación, pues ahí nos cuentan. Ok, pues el objetivo de la clase es definir el aporte nutricional y composición de la yuca e identificar los procesos de transformación. Y pues, bueno, creo que haciendo ahí una recapitulación o retroalimentación de clases anteriores, ya hemos estado analizando las otras cadenas, otros temas importantes, como el amaranto, por ejemplo, ya que definitivamente en Guatemala pues tiene muchas perspectivas. Y la yuca, pues obviamente es uno de los cultivos, uno de los agronegocios que pues tenemos en Guatemala, pues alrededor de 90 países consumen, producen yuca. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar comentando el día de hoy respecto de este tema. Así que vamos a estar siempre al pendiente. De sus comentarios, por favor. Así que, bueno, hasta ahorita no vemos ahí comentarios de alguno de ustedes, pero bueno, entonces vamos a continuar. La yuca es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas y que, pues, es cultivado en varios continentes, América, por supuesto, desde México hasta Brasil, en África, en Oceanía. Hay, pues, algunos autores que refieren que la yuca es originaria de Brasil. Hay otros que, aparte de Brasil, pues, también hacen referencia a México y que de acá, pues, se extendió su cultivo a África y a Oceanía. El nombre científico de la yuca es Manihot esculenta. Comúnmente como yuca, en otros lados se le denomina también aipim, mandioca, guacamota, casabe, casaba o lumu. Y bueno, creo que la yuca que pues, vamos a estar analizando el día de hoy. Y pues tiene mucho que ver con un instituto acá en Guatemala, el ICTA. El ICTA pues ha estado ahí generando información, tecnología al respecto.
Y pues hay un manual, de hecho, al que les recomendamos desde ya que puedan ustedes utilizar. Y pues empecemos entonces que la yuca, cazaba o mandioca, entre otras denominaciones, pues es de la familia de las euforbiáceas, es la más importante, ya de más de 100 especies de esta familia. Pues por tratarse de un alimento muy importante en las regiones de América del Sur, les hacía yo referencia de Brasil, y pues es un alimento básico ya de muchos pueblos de la zona del Caribe. Y pues hace ya pues bastantes años su cultivo se extendió a otros continentes, pues donde forma parte de esa alimentación, y que pues también es crucial, importante la elaboración de harinas, almidones. El día de hoy vamos a compartirles un caso muy bonito ahí para comprender la importancia de la yuca, no solo la parte productiva, que de hecho en Guatemala somos expertos en la producción, en la mayoría de cultivos. Sin embargo, cuando ya hablamos de valor agregado, transformación, pues a veces nos quedamos cortos. Ya, y en este sentido, la yuca pues tiene grandes retos en ese sentido. Entonces, pues vamos a ir ahí socializando, compartiendo algunas experiencias relacionadas a la yuca y su valor agregado, proceso de transformación, experiencias que han sido sistematizadas, ¿verdad? En otros países, en Guatemala, y vamos a ir viendo, creo que tenemos algunos rezagos ahí. Pero ya hemos ido avanzando. Y pues este arbusto, pues como ustedes ven en esta imagen que les comparto, llega a medir hasta 3 metros. Algunos autores hasta dicen que llega a medir 5 metros. Todo depende entonces de las variedades, de los climas, el tipo de suelos. Tiene tallos delgados y hojas lobuladas grandes. Pero lo más destacable de la planta pues, son sus raíces tuberosas que constituyen la parte alimenticia de esta planta. Entonces, pues para describir y avanzar un poquito en la descripción de la planta, pues aquí les hemos traído esta figura número uno, que es extraída de este manual de Licta que les comento, que pues... Poquito ahí para explicar en el ciclo de 12 meses, ver entonces que los tallos son, pues, en cierta medida rígidos, semileñosos, no son totalmente leñosos, pero sí semileñosos, y pues los colores un tanto rojizos, café oscuro, rojizos. Las hojas ya veíamos que son lobuladas. Las flores blancas y amarillento, y el sistema radicular, que ya se habla que es lo más importante de esta planta. Veamos entonces que en las primeras 2 semanas se da el crecimiento. Ya, y por cierto, la yuca se propaga a través de estacas, ya, y pues en ese sentido. Cada una de las estacas generalmente se recomienda que tenga de 1 a 2 nudos, porque un nudo generalmente es el que forma raíz y el otro, los otros nudos son los que forman ya la nueva planta. Y que hay métodos también de siembra, ¿verdad? Que pueden ser varetas enterradas y si no, pues esas varetas pues, verticales en donde. La recomendación es entonces que en el suelo quede un nudo, que es el que forma raíces, ya en esas primeras 2 semanas, que es en donde se da este crecimiento inicial, entre la segunda y cuarta semana, entonces se da la formación de raíces de reserva, que son las tradicionales raíces, ¿verdad? Que la planta utiliza para absorber nutrientes. De la semana 4 en adelante, entonces pues ya tenemos nosotros el engrosamiento. Ya, como ustedes pueden observar acá en la imagen, entonces
Ya hay unas raíces que son las que utiliza la planta para absorber nutrientes y las otras raíces son las que se engruesan. Ya por eso de la cuarta semana en adelante se da ese engrosamiento, no de todas las raíces, sino de una parte, que es lo que al final nosotros vamos a cosechar, ¿verdad? Que es la yuca, como tal, que es un tubérculo. Y de la semana sexta en adelante, entonces es que se da esa acumulación de materia seca, que es la que nosotros utilizamos, la que consumimos y la que se utiliza en la industria también, ¿verdad? Para harina y almidón. Ok, entonces este es un vistazo rápido ahí de las partes de la planta. Y creo que acá es importante hacer algunas menciones también, ¿va? De los requerimientos edafoclimáticos más relevantes de la yuca. Definitivamente requiere de suelos francos, como en la mayoría de cultivos. La yuca se adapta más a climas cálidos templados, desde 0 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Temperaturas de promedio de 25 grados centígrados, pues principalmente, ¿verdad? Y luego ya los demás factores climáticos vamos a estarlos analizando. Sin embargo, creo que vale la pena comentar, ¿verdad? Que la yuca en Guatemala, por ejemplo, es sembrada por pequeños productores. Y principalmente pequeños productores de infrasubsistencia, es decir, los productores que tienen poco recurso tierra y a veces es ese recurso que está en laderas, suelos pobres, ¿ya? Entonces la yuca creo que de ahí su importancia en los pequeños productores. Ventaja por ese lado, porque para la seguridad alimentaria entonces la yuca tiene un valor relevante. Porque estamos hablando de 8.000 familias aproximadamente sembrando yuca en Guatemala, una cuerda aproximadamente promedio. Y entonces, esas creo que son ventajas que se tienen en países en subdesarrollo o subdesarrollados, como tenemos esa etiqueta, a veces no nos gusta, sin embargo, creo que, pues, por algunas características. Tenemos esa etiqueta, ¿verdad? De países en desarrollo o en subdesarrollo. Y la yuca precisamente la siembran esas familias, las más pobres, ¿verdad? Las que tienen a veces muy poco recurso, recurso desgastado, que a veces están en los corredores secos y la yuca precisamente no requiere de mucha, mucha agua. Es decir, que resiste en cierta medida. Ya esas condiciones de suelos pobres, poca agua, ya, entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Que estamos hablando de 90 países ya que cultivan la yuca y países en desarrollo, en subdesarrollo. Y pues vemos que es un alimento. De familias de escasos recursos, estamos hablando, vean ustedes, de 500 millones ya de familias en los trópicos y subtrópicos del mundo, es decir, en climas templados y cálidos. Y bueno, creo que somos 6 mil millones ya, pero de esos 6 mil millones, 500 millones, vean ustedes, familias de escasos recursos siembran la yuca. Por otro lado, la importancia también en la industria, ya que la industria llama mucho la atención el tema de almidón, alcohol, fibra y en la nutrición animal. Creo que muchos hemos consumido yuca desde chicos, ya qué rica la yuca ahí cocida. Y bueno, antes uno la conseguía en el mercado y venía en hoja de machán o de plátano o de alguna hoja natural. Con mucha pena últimamente, pero yo la he estado consumiendo y ya la dan en bolsa plástica, pues qué pena, ¿no? Pero es debido a esos cambios que ha habido en el consumo,
Ya, pero lo ideal es que la pidamos entonces envuelta en hoja de machán, ¿verdad? Hoja de banano y alguna otra hoja de la costa sur. Pero la industria desde acá, por favor, tomemos nota, ¿verdad? De que no es para el consumo en fresco, es más para otros procesos como el almidón, alcohol, fibra y el bagazo, ya, o esa fibra que queda, pues en muchos lugares lo utilizan para alimentación de ganado. Muy bien, pues veamos algunas estadísticas. Creo que aparte de lo que ya les hemos comentado, pues situación del cultivo de la yuca en el mundo y obviamente en Guatemala. Veamos, solo quiero ir a ver si hay algunos mensajes por ahí. De momento no veo, pero siempre vamos a estar ahí al pendiente. Pero pues les decía, ¿verdad? De que en el mundo ya la producción mundial de yuca se sitúa alrededor de 240 millones de toneladas al año, ya con un área de 16 millones de hectáreas. Y de las cuales el 50%, vean ustedes, se encuentra en África, el 30% en Asia y el 20% en América Latina. Datos ahí de la FAO. Estábamos viendo ahí el origen, ¿verdad? Que se atribuye más a Brasil, pero vean, ya en África ya siembran más, ya producen más área y obviamente el volumen. Seguramente es por sus condiciones, ¿verdad? De clima, ya de suelos y las familias, ¿verdad? Que les gusta mucho este proceso. Pero bueno, a nivel de Centroamérica, pues según un estudio del Servicio de Información e Inteligencia de Mercado, SIIM, del Consejo Nacional de Producción, en el 2012, Costa Rica aportó el 89% de la yuca que se importa a Estados Unidos, siendo esta raíz exportada de dos maneras, ¿va? Uno congelado o congelada, ¿ya? De la que se vendieron 9.000, casi 10.000 toneladas entre enero y julio de ese año que se hizo este estudio, y fresca o parafinada, cubierta con parafina, ¿va? De la que se vendieron 22 mil toneladas en los primeros 7 meses de este año analizado. Ya, en Guatemala no se posee registro de exportación. Vean esa información al 2014, ¿verdad? En Guatemala, pues sí, ya se ven en supermercados yuca en este tipo de presentación, ¿verdad? Fresco para afinado. Y uno dice, la yuca como que tiene cierto brillo. Y es pues parafina, pues para proteger en cierta medida ahí el producto. Y pues yo espero, no he analizado profundamente este tema, si en los supermercados es yuca de Guatemala o es yuca de Costa Rica, o de otro lugar, que Honduras y Nicaragua pues ya iniciaron también a producir. Pero ya se ve. Y en el mercado ustedes pues, ya van a encontrar también yuca en algunas presentaciones, en supermercados, ¿ya? Entonces, ok, pero llama mucho la atención, ¿verdad? Que al año 2014, este estudio dice, en Guatemala no se poseen registros de exportación de raíces de yuca. Pero bueno, y la mayor parte de la yuca se produce en fincas de pequeños productores y en áreas agrícolas marginales. La foto que les adjunto acá es del ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas, que ahí les voy a ir haciendo algunas referencias, ¿verdad? Que este instituto, a pesar de sus limitantes en las últimas décadas, pues ha generado información, ha generado tecnologías, y la yuca, pues, es uno de esos cultivos que el ICTA ha estado ahí analizando, investigando, viendo variedades, viendo formas de cómo mejorar la productividad.
pero creo que en este manual que yo les hago referencia de la yuca, que es pues una pues son recomendaciones técnicas para el cultivo de yuca, la licuante suculenta Krantz, ya, en donde pues ahí el investigador es Luis Miguel Salguero Morales, que es el que ha generado esta información, variedades, y hay datos que se han ido generando alrededor de este cultivo. Y pues que en este caso, pues las mejores estadísticas que se tienen son los reportes de la FAO, ¿verdad? Pues obviamente con algunos errores por ahí en algunas estimaciones, pero menos mal, pues ya se tiene alguna información, ya, y vean, son organismos de cooperación, ya, y sabemos también de las limitantes del MAGA, que pues yo siempre he compartido, a que el ICTA investiga y el MAGA es el que hace extensión, juntamente con la academia. Creo que la Universidad Rural pues tiene dentro de su misión y visión pues hacer también investigación, hacer extensión, y pues aquí está la yuca, ¿verdad? Que nos reta, ¿verdad? Que debemos de profundizar, avanzar en investigar variedades para consumo. Ya tenemos las criollas y variedades para industria, para almidón, para harinas. Creo que ahí hemos ido avanzando, pero ahí hay retos importantes, ¿no? Por otro lado, en Guatemala, pues el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, pues reporta ya la superficie cosechada en manzanas, producción obtenida en quintales y rendimiento en quintales por manzana durante el año 2003. Y en la siguiente tabla, pues vamos a ver precisamente esto. Vean ustedes, tenemos a nivel nacional. Según este estudio del INE, ya en la superficie cosechada en manzanas son 565 manzanas, poquitito, ¿no? Comparado con todos los millones que se hacía referencia, ya estamos hablando de 240 millones de toneladas. Y vean, nosotros apenas tenemos producción obtenida de 70 mil quintales, ya, poquitito, poquitito comparado con esos 240 millones de toneladas. Ya en área estábamos hablando de 16 millones de hectáreas. Nosotros apenas llegamos, miren, a 565 manzanas, que la manzana es de 16 cuerdas, la hectárea de 22,89 cuerdas. Ya, entonces, a nivel nacional, pues vean ustedes, nuestros datos son chiquititos. Creo que eso lo vamos a analizar, ya, y que los retos que vamos a tener que enfrentar si queremos entrar a ese mercado de almidón, de harinas. Pero bueno, veamos rápidamente. La mayor área la tenemos en Escuintla. Creo que sigue Izabal, Petén, Zacapa, Jutiapa, Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa, El Progreso, y luego que los demás se quedan en tres, en una, dos manzanas, o sea, es poquito. Entonces, yo haciendo ahí una, ¿qué relación diría yo? Estamos hablando de 565 manzanas, ya, y aproximadamente estaríamos hablando de 8.000 familias sembrando una cuerda promedio. Entonces, sí son poquitos ya los productores. Lo más seguro es que de repente sean 16.000 sembrando media cuerda. O sea, poquita, poquita área, tenemos muy poquita área. El rendimiento, pues, también, como hablábamos, se está produciendo en suelos marginales. Definitivamente los rendimientos están muy por debajo, ¿eh? De la media. Pero bueno, creo que estamos hablando ahí de 125, 112, vean, 63 inclusive en San Marcos,
ya quintales por manzana. Creo que los que tienen los mejores rendimientos están en Santa Rosa, 228 quintales por manzana. Ya vemos Petén 154, Jalapa, Jutiapa. Ya seguro ayuda el clima, pero en Huehue también vean buen rendimiento, pero sí vean, es una manzana que es la que se reporta. Como se decía, pues estos son datos que el INE reporta. Lo más seguro es que hay mucha gente subvalorada. Aquella que cuando se hacen estos censos, esas encuestas, dice, ay, yo solo tengo un tabloncito. Y no, no, yo no siento yuca. Ya, pues sí, como los encuestadores a veces, pues de repente no son agrónomos, no conocen el cultivo y pueden tener ahí a la vista el tabloncito, la cuerda, pero como no lo conocen, entonces esos son los errores que se hablaba en la lámina anterior, ¿verdad? De estos reportes que hacen a veces los organismos de cooperación, porque son estimaciones. ¿Ya? Sin embargo, pues creo que es de hacer ver, ¿verdad? Que la yuca tiene potencial, sin embargo, nuestras condiciones pues, no son las mejores comparados con otros países, como veíamos Costa Rica, que ya estamos hablando de casi 90% de las importaciones a Estados Unidos. Pero bueno, avancemos viendo un poquito ahí los usos y composición nutritiva. Acá ya ustedes lo vieron en su video introductorio, ¿verdad? La composición nutritiva media por 100 gramos de base seca. Y definitivamente el valor energético en kilocalorías es importante, agua en porcentaje un 65%, proteína es un tanto bajo, 1%. Grasa, carbohidratos totales en porcentaje, 32%. Veíamos que este es un tubérculo, que los hidratos de carbono o carbohidratos son importantes. También fibras, cenizas, calcio en miligramos, ya, fósforo, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, ya, y una porción no comestible que es como el bagazo, ¿verdad? Que es el que se utiliza a veces como afrecho para complementar o hacer alimentos ahí para animales. Ok, entonces como ven, la yuca pues tiene ahí su composición nutritiva. Acá en esta otra imagen, pues creo que son pequeñas las variantes de un autor a otro. Creo que acá hacer refrendar, mejor dicho, el origen, ¿verdad? Que les decía, del centro del sur de América, Brasil, ¿verdad? Muchos autores dicen que de una parte de Brasil el origen de la yuca. Sin embargo, pues ya se cultiva en Sudamérica, África, en todo el Pacífico. Y bueno, creo que aquí hay pequeñas variaciones, pero como les decía, depende de el tamaño. En la lámina anterior hablábamos de 100 gramos de base seca. Ya este otro autor pues ya hace referencia a todos los nutrimentos, pero vean, hay vitaminas, hay calorías, grasa es muy baja en grasa, pero sí vitamina A, B3, ya B6, calcio, hierro y carbohidratos. Creo que es lo más relevante por acá. Por favor, vean la imagen de este manual de recomendaciones técnicas de ICTA, en donde ustedes ya ven allá los productores llevando ya la cosecha, una parte ahí de la cosecha. Y pues creo que estos son pues los agroecosistemas, los sistemas finca, ya en donde, pues, como es de clima cálido, pues las pendientes también, ¿verdad? Son más planas o semiplanas,
La fotografía creo que ilustra bastante esta parte, pues en Retaluleu, Santa Rosa, ya el Oriente, Petén, pero estos son los sistemas, ¿verdad? Tenemos maíz, tenemos yuca, frijol y pastos, ¿ya? Y la parte socioeconómica, que es la vivienda. Porque insistimos mucho, pues, que en Guatemala la yuca está confinada un poquito más a pequeños productores, porque el mercado creo que ahí ha estado cautivo. De repente las medianas y grandes empresas todavía no han visto esa oportunidad que se tiene, ¿ya? Y los pequeños, ahí vamos a estar viendo, pues, que hay muchos problemas organizativos, ¿eh? Para producir, para vender, no digamos. Pero bueno, tal vez un poquito ahí para aclarar el tema de la toxicidad. Ya les compartíamos, pues, que la yuca es una planta cianogénica, es decir, que puede sintetizar bajo determinadas condiciones ácido cianhídrico. Y pues este ácido en algunas concentraciones ya llega a ser tóxico para el humano, para otras especies. Sin embargo, aquí es importante resaltar que son las variedades amargas. ¿Ya? Entonces, en la yuca tenemos variedades dulces y variedades amargas. Entonces, esta toxicidad se da más en esas variedades amargas. Seguro en algunos lugares sí existen. Acá en Guatemala, seguro es abundan las variedades dulces, que son las que nosotros consumimos. ¿Ya? Y entonces esas, pues, no tienen esta toxicidad, es decir, esa cantidad de ácido cianhídrico, que es el que puede ser tóxico, ya en cierta medida para el consumo del humano. Y pues hablando un poquito más ahí del valor nutricional y compuestos bioactivos de la yuca, pues la yuca es la tercera fuente más importante de calorías en las regiones tropicales, es decir, esas partes cálidas. Solo es superada por el arroz y el maíz, ¿ya? Por eso se dice que es la tercera fuente, ¿ya? La yuca es la tercera fuente más importante. Y pues millones de personas dependen de la mandioca o yuca en África, Asia y América Latina. Ya estábamos viendo ahí esa cantidad de familias, ya de 500 millones de familias en todo el mundo que viven, que dependen ya de la yuca. Es por esto, ¿verdad?, que se ha considerado de vital importancia para la seguridad alimentaria de sus productores. Pues la yuca solo es superada por el maíz como fuente de almidón, y algunas variedades recién desarrolladas contienen en sus raíces un almidón muy solicitado por la industria. Este dato creo que es relevante y el ICTA lo ha estado investigando. Por cierto, en la imagen está la yuca Icta Izabal, que se hace referencia en ese manual que les solicito ahí. Pero lo único que ustedes tienen que hacer para accesar a toda esta información es entrar a la página web de ICTA. Luego ahí les pide su correo, entonces no se vayan a preocupar. Yo he estado bajando documentación de todos los cultivos y cadenas que hemos estado analizando para complementar y preparar ahí las clases. Y pues solo usted coloca su correo electrónico, para qué necesita, si es estudiante y los usos que le va a dar la información, y luego usted ya puede bajar esos manuales. Entonces ahí está ese manual en donde se hace referencia de esta yuca Icta Izabal. Ya por esos contenidos de almidón que la industria hoy por hoy ha estado demandando. Entonces, con las variedades criollas, definitivamente es el consumo ya en fresco, que es rica la yuca, ¿verdad? Ustedes, ya, entonces, pero ya para la industria, para almidón, para harinas, hay variedades que ya se han estado ahí evaluando, validando, y pues ahí se tienen. Entonces, pues tanto las raíces como las hojas, pues son adecuadas para el consumo humano. Es decir, que no solo los tubérculos de la yuca,
Ya en algunas partes las hojas también se consumen, tanto los humanos como para alimento de animales. Y que pues estas son fuente de carbohidratos, ¿verdad? Y de proteínas, minerales, vitaminas, carótenos, vitamina C, ¿ya? Y pues hablando de variedades, ya el CIAT, que es el Centro Internacional de la Agricultura Tropical, pues conserva un banco de germoplasma in vitro, es decir, a nivel de laboratorio, que constituye pues la mayor colección de yuca del mundo. Estamos hablando de más de 6.000 clones discriminados ya en 5.724 clones de mandioca esculenta o de yuca, ¿no? Que incluyen cultivares primitivos, cultivares mejorados y material genético, ¿eh? De especies silvestres. Entonces, en tema yuca, vamos a encontrar diversas especies. Como dice acá, pues hay unas que son silvestres, hay otras que pues son, acá le llaman cultivares primitivos, que son las variedades criollas que nosotros coloquialmente les decimos, ¿verdad? Y pues que hay cultivares mejorados, que son los que estaba haciendo referencia, ¿verdad? Un tanto más para la industria. Y pues en Guatemala es muy común el uso de cultivar, por ejemplo, la variedad Valencia, la variedad Icta Izabal y algunos clones nativos. Un poquito ahí para ir conociendo de algunas variedades de yuca. Usos, pues definitivamente la raíz se puede rallar en crudo, pues traerlo, pues prensada, ya sea que en una licuadora, en algún otro extractor, ya se pueda extraer el HCN, que es ese ácido ya que es tóxico. La verdad es que la compañera ahí en el video introductorio hace referencia a esto, de repente algunos hasta se asustaron, híjole, pero les aclaro que son esas variedades de yuca amarga. Seguramente esas ahí existen, pero serán las silvestres, serán algunos materiales criollos, ya, pero los que más consumimos y tenemos nosotros a la mano son las variedades dulces, que esas pues sí tienen, tendrán algunas trazas, pero no es tóxico, así que no se preocupen ahí por ese dato ahí que la compañera les compartió. Pero hablando de harinas y almidón, entonces creo que la yuca tiene el potencial. Ya en Guatemala estamos un poquito ahí a la zaga, ya un poquito más es para consumo local, para seguridad alimentaria. Sin embargo, sí hay mercado, como se dice ya comúnmente, pero es para esto, es para harinas, es para almidón, no tanto para consumo en fresco. Y pues algo relevante de esta harina de yuca es que no tiene gluten, ¿ya? Y entonces el mercado hoy por hoy ha estado ahí pues interesado en todos esos productos, ¿verdad? Que pues, los jóvenes, las señoritas ya de la ciudad y con mayor poder adquisitivo, pues serán esos gustos, pues de, ah, bueno, voy al súper y busco productos que no tengan gluten, ¿ya? Entonces, porque a veces no quieren engordar o que por alguna dieta especial, ¿ya? Andan buscando esos productos orgánicos, sin gluten, ¿ya? Sin muchas grasas. Y pues entonces está ese nicho de mercado, pero es harinas. Y lo otro es el almidón. Como fuente de almidón, entonces la yuca es muy competitiva. Ya la raíz contiene más almidón por peso seco que casi cualquier otro cultivo alimentario. Ahí su almidón es fácil de obtener con tecnologías sencillas. Yo voy a compartirles ahí dos formas de cómo obtener harina y almidón. Y de hecho es un reto que ya les lanzo desde ya para hacerlo. Y acá pues está el primer método. Que tratamos nosotros ahí de sistematizar el método, le he denominado método con deshidratador.
Y pues ahí está el vínculo para que ustedes puedan estudiar, analizar este y muchos otros videos, ya para hacer sus pequeños experimentos en casa. Sin embargo, se los comento. Acá lo que se requiere es yuca fresca. Luego de tener esa yuca fresca, pues hay que pelarla con mucho cuidado, con un cuchillo bien afilado. Ya se puede ir pelando la yuca. Luego de eso se hacen pequeños trozos, ya, siempre con el cuchillo, con mucho cuidado para no cortarse. Luego de eso hay que tener un pequeño deshidratador. Ya, este autor pues hace referencia en su video que compró un deshidratador ahí de $70, ya, aproximadamente 500, 600 quetzales, ¿no? Entonces, un pequeño deshidratador. Como también si ustedes son ingeniosos, pueden tener algún otro ya deshidratador que utilicen ahí para arroz de Jamaica, para otros, para frutales, pues ese pueden utilizar. Entonces, pero este deshidratador que se hace referencia en este video, ya llega a 160 grados Fahrenheit por 6 horas. Entonces, yuca se pela trocitos, deshidratador, 6 horas y usted ya tiene la yuca deshidratada. Luego, entonces, se licúan los trozos secos, ya deshidratados, y entonces ahí usted va a obtener un material ya, aparte de deshidratado, pues ya con cierta textura, ya. Y algunos otros pues recomiendan pues usar algún tipo de colador o filtro, ya, pero una vez se tenga una buena licuadora, por cierto, ya, entonces ya uno puede obtener la harina de yuca. Entonces, como ustedes ven, este es un método sencillo. Alguien dirá, bueno, solo el tema de deshidratador, pero allá los chapines somos muy ingeniosos, ya para poder hacer de repente ahí nuestro deshidratador. Ya en el mercado usted puede encontrar diversos tipos de deshidratadores. Si ya quisiera emprender o prestar por ahí con algún conocido algún deshidratador o algún horno también. Ok, pero entonces como ven, es fácil. Ya, aquí no se hace referencia a cantidades, creo que depende mucho ahí de lo que usted pueda tener acceso. Ya 1, 2, 3 kilos, ya, porque la idea es como experimentar. Pero miren, fácil, cómo obtener harina. En el siguiente, ya es un método de secado al horno o al sol. Igual, aquí ya si se habla de cantidades, un medio kilo de yuca fresca, igual se pela y se hace en trocitos pequeños. Se agrega medio litro de agua y se tritura, ¿ya? O se bate, ¿ya? Entonces, aquí es un poquito la diferencia, ¿verdad? Que aquí ya se agrega agua, ya un cuarto de litro de agua más, ¿ya? Se vuelve a batir. Y acá entonces está la diferencia, que acá sí se hace un filtrado. Entonces se utiliza un colador y una tela. Ya, se me figura cuando uno a veces hace requesón, ya, usa un trapito para separar entonces el suero del producto que uno quiere ya consumir. Entonces, solo que acá es para separar el almidón, ¿ya? Entonces, mucho ojo, acá es el almidón en que nos interesa. Entonces, medio kilo, se pela, trocitos, ya se agrega agua, se tritura. Ya, y luego de eso entonces ya se usa un colador y un trapo para separar entonces esa lechada, ya ese líquido blanquito que ese es el almidón. Entonces esa pasta seca se coloca sobre un papel y se seca entonces al sol o a un horno. Entonces ahí estamos hablando que si es en un horno son 15 minutos a 50 grados, Fahrenheit. Y luego entonces acá se muele. Ya, y listos. Ya, entonces, acá, entonces nosotros podemos obtener almidón en principio y luego
lo que uno obtiene entonces, o lo que queda en el colador o en esa tela, ya eso uno lo puede moler y ahí entonces ya obtiene la harina. Ok, entonces son dos métodos ahí prácticos, fáciles, ya para poder fabricar harina o almidón, ¿ya? Por eso se hablaba ahí de que con métodos muy sencillos o tecnología muy sencilla que nosotros podemos obtener. Aquí la escala creo que es la diferencia, porque aquí es más para consumo, ya para temas semi comerciales. Ya vamos a analizar un caso de aquí en adelante, ya es un caso de Colombia. Pero bueno, creo que por ahí compartirles entonces que sí hay tecnología sencilla para poder obtener harina y almidón de yuca. Y pues lo ofrecido, pues acá está, es un método para obtener almidón agrio. Es un caso de Colombia y Brasil. Así que, como ustedes pueden ver a su lado derecho, de raíces de yuca, vamos entonces a obtener almidón agrio. Entonces, para obtener ese almidón, vamos a ver uno, dos, tres, el lavado, rallado, tamizado, sedimentado, fermentado y secado al sol. Seis pasos importantes ya para obtener almidón agrio. Y entonces vamos a empezar primero con el lavado y descascarado, que es el primer paso. Entonces, nosotros obtenemos entonces las raíces de yuca, ¿ya? Y el primer paso entonces es el lavado. Y pues esta operación pues tiene como objetivo eliminar la corteza externa de las raíces de yuca y la tierra y algunas otras impurezas. Entonces, para este proceso de lavado se requiere de agua. Y pues acá la tecnología que en Colombia y en Brasil se tiene, pues se realiza entonces con un tambor cilíndrico donde las raíces de yuca reciben la presión del agua, la fricción de otras raíces, ¿ya? Y de la lámina del tambor, lo cual origina el desprendimiento de las impurezas y la cascarilla. Aquí pues se hace referencia a las lavadoras tradicionales de yuca que utilizan cargas desde 80 hasta 150 kilogramos, ya entre 30 a 45 litros ya de caudal y de 5 a 15 minutos de lavado por bache. El bache pues es la cantidad de lote, ya que aquí estamos hablando de 80 a 150 kilogramos. Eso es lo que acá se refiere a un bache, a un lote, una cantidad específica. Ok, entonces este es el primer proceso. Creo que en los dos métodos que yo les comenté, no se hizo referencia mucho ahí al lavado, pero ese es obvio, ya era el primer paso. Y acá también, ¿verdad? Se hace referencia a que lo primero, el lavado y descascarado. El agua definitivamente es clave en este proceso. El agua pues tiene que ser limpia, de preferencia que no tenga contaminantes, porque como ustedes saben, es un proceso de lavado de alimentos. Acá creo que es bueno hacerles referencia a que las empresas que compran a veces demandan esos estudios físico-químicos y bacteriológicos. Es decir, que el agua debe que usted utiliza en todos estos procesos, pues usted debe tomar una muestra, llevarlas a un laboratorio y en ese laboratorio decir, mire, por favor, queremos ahí un examen completo. El físico-químico es, bueno, desde pH, todos los nutrientes o minerales que esa agua contiene, que interesan, ¿ya? Y obviamente las E. coli, en fin, todas las bacterias, es un análisis completo, ¿ya? Del agua,
físico-químico y bacteriológico. Porque de lo contrario, si usted no demuestra la calidad del agua que utilizó en el lavado, cuando usted ya presenta el producto y mire, ¿y con qué lavó? Ah, agüita de un río. Bueno, ¿y qué río es? Es el río Negro allá en Zacapulas, el río Samalá por acá en Quetzaltenango, Reu. Híjole, ya puede ser entonces que ese lote, ese contenedor, hasta no lo puedan rechazar. Ya, y hablando del mercado interno, ya para exportación, pues creo que hasta ahí ya normas Cobanor, ya normas internacionales de calidades de agua. Un poquito entonces ahí para que llevemos en mente, ya que cuando ya estamos hablando de industria, la calidad del agua es importantísima. Entonces no podemos estar lavando con cualquier agua, agua de un lago contaminado como el de Amatitlán, el de Atitlán también. Ya en nuestros ríos, miren, el 90, 95% de nuestros ríos ya están contaminados con heces fecales y otros contaminantes ahí que a veces la misma industria ya impulsa o contribuye a esa contaminación, ¿verdad? Entonces, pero bueno, me detengo un poquito ahí porque creo que este tema de la calidad del agua es importantísima. De hecho, para sus investigaciones, para sus tesis, llévenlo en mente. A veces hay ternas muy quisquillosas y dicen, mire, ¿y qué agua utilizó para su ensayo, para su experimento? Si es industria, bueno, ¿qué agua utilizó? Y si usted dice, bueno, utilicé agua potable. Ah, pero igual, lo más seguro es que sea agua entubada, porque el agua potable es la que ya lleva cloro y en la mayoría de municipios el agua no la clora, pues. Ya, entonces esa es agua entubada. Ya, entonces ahí de repente pueden restarles puntos a ustedes ahí si no demuestran la calidad del agua que ustedes utilicen en sus ensayos, en sus investigaciones. Entonces, mucho ojo con esto. No es nada más de lavar, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a consumir hortalizas que lavan pues, nuestros paisanos acá en Almolonga, acá en Concepción Chiquirichapa, y ahí utilizan agua de alguna, de algunos riachuelos, ¿ya? Entonces, no sé, ya puede ser que vayan algunos contaminantes por ahí, ¿ya? Que luego alguien dirá, bueno, pues. Las papas, las zanahorias, pues se cuecen o se cocen, ya, y ahí pues pueden morir la mayoría de bacterias, puede ser, pero si son lechugas y algunos otros vegetales, puede ser que ahí, ya si son frescos y no utilizaron en el restaurante el método adecuado para colocar esa lechuga, ya, o ese vegetal fresco en cloro o en alguna otra solución, puede ser que por ahí vayan algunas bacterias. Entonces, mucho ojo con esa parte. Ok, entonces, ese es el primer proceso de lavado y descascarado. El siguiente es el rallado. Y pues el rallado de las raíces de yuca, pues es una de las operaciones más eficientes de este proceso. Pues permite liberar los gránulos de almidón contenidos en las células de la pulpa. Y pues el rallado se realiza en seco, ya, en un tambor también de madera que consta de una lámina perforada manualmente. Este se encuentra en un cajón, ya, donde origina un punto de corte con la madera, el cual produce una masa rallada fina o áspera, ya, dependiendo de la abertura entre el tambor y el cajón de madera. Entonces, esta es la tecnología que se utiliza en Colombia y Brasil en este estudio, ¿verdad? Seguramente ahorita ya la tecnología ha ido avanzando, pero este estudio nos muestra ya que el rallado entonces ya se utiliza un equipo especializado, ya porque acá en el rallado lo que queremos es separar ya el almidón de la pulpa. Y pues en promedio el rendimiento del equipo es de 1 tonelada por hora de yuca y el porcentaje de extracción de almidón depende del rallador. Y el porcentaje de extracción es proporcional al tamaño de partículas de la masa rallada.
Poquito aquí el resumen es de entonces de que luego de lavado y pelado la materia prima, la yuca, entonces ya se tiene este rallado. Si usted quisiera hacerlo en casa, pues el rallado que usted usa para los rabanitos, para algún otro vegetal, se pudiera utilizar, ¿verdad? Porque lo que queremos es extraer ese jugo, ¿ya? Pero pues acá es entonces el segundo paso, luego de lavado el rallado. El siguiente es el tamizado, ¿ya? Es el tercero. Y pues de esta etapa ya es la más lenta del proceso. Ya se obtiene la lechada, almidón en suspensión en el agua del colado. Y como subproducto, el afrecho. Ya con alto contenido de fibras, el cual es secado al sol y utilizado en la alimentación animal. Ya, entonces se lava, se ralla y acá en el tamizado entonces se hace esa separación. Ya, se separa la lechada y por otro lado se queda como el bagazo, ¿verdad? O la fibra, ya que es la que se utiliza para los afrechos y alimentación del ganado. La coladora es un tambor también, ¿verdad? Colgado de un semieje que se carga y descarga lateralmente con una tolva. Está provista internamente de aspas, ¿ya? Las cuales cumplen una función de mezclado o tamizado, ¿no? Tamizado, mezclado de la masa rallada con el agua utilizada a un caudal de 30 a 40 litros por minuto. En la lámina de la coladora se encuentra un lienzo de tela o nylon con 80 mesh, como un colador, ¿no? El cual tamiza la masa rallada. Y pues obviamente solo permite el paso de la lechada y retiene la flecha. Entonces el tamizado ya es ese proceso para separar entonces ya ese líquido blanquecino que acá le llaman lechada, que no es más que el almidón. Ya, y pues luego ya el afrecho o bagazo ya pues queda obviamente separado o tamizado y ya tiene diferentes usos, ¿verdad? Ok, entonces este es el tercero. El cuarto, bueno, en el tamizado acá normalmente un bache de 80 kilogramos de yuca rallada se demora de 15 a 20 minutos. La calidad del almidón en su contenido de fibra y pureza depende de la malla que se esté utilizando. Se aconseja usar mallas metálicas de 100 a 120 mesh, que es la abertura, ¿verdad? O más fina dependiendo del almidón que se desee. Entonces, ahí va a depender mucho de variedades y de otros aspectos, ¿ya? Para ver el tipo de almidón. El agua utilizada en el colado debe ser limpia, con bajo contenido de minerales y otros sólidos que dañan el producto final. De la calidad del agua dependen algunas coloraciones o pardecimiento del almidón. Mucho ojo. Se recomienda el uso de un filtro para purificar el agua que frecuentemente proviene de quebradas o ríos. Entonces les decía que la calidad del agua es importante. Aquí creo que ya nos da otro elemento de que el almidón entonces puede hasta tornarse de alguna coloración. Generalmente esa lechada es blanca, pero si utilizamos aguas con pHs ya no neutros, pues puede ser que por ahí nos dé coloraciones diferentes. Ya entonces, pues mucho cuidado. Acá la recomendación es filtrar esa agua. Entonces, lo útil creo que es utilizar agua potable, ya agua que no lleve impurezas. Ok, entonces esto para complementar ahí el tema de tamizado. Y el siguiente es la sedimentación. Ok, mucho ojo, entonces ya lavado, rallado, tamizado y ahora la sedimentación. De esta etapa entonces se obtiene el almidón sedimentado. Y un segundo subproducto, la mancha, ya con alto contenido de proteína, la cual es empleada en la alimentación del ganado porcino. Creo que hablando de concentrados, por ejemplo,
Ya ustedes saben ahí que las empresas, las agroindustrias, pues utilizan generalmente maíz amarillo y algunos otros aditivos para los concentrados y que de una empresa a otra pues a veces varían. Hay empresas que tienen más proteína, otras menos proteína, pero así son los precios también, ¿verdad? Entonces, mucho ojo de la yuca, entonces puede obtenerse ese subproducto ya con alto contenido de proteína que se utilizaba para alimentar especies menores. La sedimentación entonces se puede realizar en tanques revestidos con azulejo. Ya vean, aquí ya se habla de tanques revestidos con azulejo. Una vez que el almidón dice ha sedimentado, se requiere de 6 a 24 horas, se retiran el agua sobrenadante y la mancha que queda en la superficie del almidón. Ya, el sobrenadante generalmente es cuando usted, aquí algo práctico sería la horchata, por ejemplo, que es arroz. Ya, y entonces cuando usted deja reposar la horchata, generalmente en la parte de abajo queda el arrocillo, ya, el arroz quebrantado. Ya, y entonces el agua que está en la parte de arriba es lo que se le llama sobrenadante. Entonces en este proceso de la yuca, entonces es agua que queda en la parte de arriba, que se le llama acá el sobrenadante. Ya, entonces dice acá, se retiran el agua sobrenadante y la mancha que queda en la superficie del almidón. Recientemente ya se ha comenzado a utilizar en las rayanderías un sistema de sedimentación dinámico que consiste en canales revestidos también con azulejo. Y los canales tienen un recorrido de 100 a 180 metros y sin pendiente, ¿no? Entonces, como les he insistido, han ido avanzando entonces las tecnologías, porque ya se imaginan ustedes un canal de 180 metros, ya estamos hablando de 2 cuadras, ya entonces hay que tener espacio y a veces las agroindustrias no pueden tener mucha área, entonces, pero ya se han ido ya generando tecnologías para poder hacer este proceso con más agilidad, ¿no? Y este sistema ya utilizado en Brasil ya permite al almidón sedimentar lentamente mientras circula la lechada. Ya en esos canales a largo de 100 a 180 metros, la mancha que queda en la superficie es eliminada naturalmente por circulación del agua sobrenadante. Ya. Ok, entonces como ustedes ven, este proceso es interesante, ¿verdad? Raíces de yuca lavada, se quita la cáscara, se raya, luego se tamiza o filtra, y aquí hablamos de la sedimentación, ¿ya? Y en adelante, pues vamos a ver ya la fermentación, que es el quinto paso. Lavado, rayado, tamizado, sedimentación, la fermentación es el quinto paso. Y vean entonces en la fermentación, el almidón sedimentado se recupera con una pala. Y se coloca en los tanques de fermentación. O sea, mucho ojo acá. Ya, para el lavado, entonces se requiere cierta estructura. Para el rayado, un equipo, el tamizado de equipo. Para la sedimentación, ya se requieren de tanques. Para la fermentación, también se requiere de tanques. Entonces, aquí ya vamos un poquito ahí haciendo ese análisis de lo que se requiere. Y pues los tanques generalmente bajo techo son de medidas variables, pero aproximadamente se trata de 1.30 metros cuadrados y hay 1 metro ahí de 1.20 de profundidad, revestidos con azulejo o madera. La fermentación se realiza en forma natural durante 20 a 30 días, vean, es lo más tardado en Colombia. Allí en Brasil normalmente dura entre 30 y 40 días. Y algunas veces ese proceso ya puede durar hasta 60 días, imagínense, 2 meses. Ya. Entonces, aquí ya estaríamos hablando entonces de una demanda específica para nosotros invertir, ya se requeriría entonces de un plan de negocios, ya en base a la demanda del mercado para todo este proceso. Durante la fermentación, pues muchas veces se coloca sobre el almidón agua sobrenadante de 5 a 20 centímetros
¿ya? O una tela cubierta con afrecho y agua sobrenadante para mantener la humedad del almidón. Muy parecido ahí al proceso del café, ¿verdad? Hay algunos otros cultivos que ustedes seguro conocen, ya en el café también, ya se da un proceso parecido hasta llegar a la fermentación, ya, solo que ya son pulperos, ya, aguas mieles y hasta el proceso ahí de fermentación. Entonces, muy, muy parecido. Ok, entonces, y finalmente el secado al sol, que es el sexto paso. Entonces, lavado, rallado, tamizado, sedimentación, fermentación, y luego entonces el secado al sol. Después de la fermentación, obviamente, el almidón se fragmenta y se seca al sol hasta obtener una humedad entre el 10 y el 15%. Y pues una vez seco, el almidón es un producto estable que se comercializa con el nombre de almidón agrio en Colombia o polvito acedo en Brasil. Seguro es francés, ¿verdad? Polvito acedo. Ok, entonces como ustedes pueden ver, este proceso entonces para obtener el almidón agrio, caso Colombia y Brasil. Veamos algunas conclusiones y perspectivas de este proceso. Pues la fermentación otorga al almidón ya de yuca propiedades físico-químicas indispensables para la adquisición del poder de panificación. Acá entonces, si la expectativa o perspectiva es el mercado para pan, ya, entonces la fermentación otorga esa característica, esa propiedad, ya, la combinación de la fermentación y el secado solar ya cambia las propiedades reológicas del almidón, que es esa tendencia a la retrogradación más marcada, viscosa, máxima, más baja, ya de una determinada manera para incrementar su capacidad de panificación. Entonces, la fermentación, el secado al sol, entonces, importantes para poder atender un nicho de mercado. Una fermentación en anaerobiosis, ya, estricta es necesaria para favorecer el desarrollo de flora láctica y optimizar así la producción de ácido láctico. Entonces aquí a ese tema, ¿verdad? Aeróbico, anaeróbico, ya con presencia de aire o sin presencia de aire, ¿verdad? La inhibición entonces de las floras aeróbicas o microaerófilas, ya, no productora de ácido láctico, permite obtener un almidón de buena calidad. Ya, entonces, otro aspecto ahí importante para poder tener un almidón de buena calidad. Para lograr esto, ya los tanques de fermentación tienen que ser profundos y se debe recubrir ya con agua o una capa aislante, disminuyendo los intercambios de oxígeno con el exterior. Es lo que hablábamos, ¿verdad? De aeróbico o anaeróbico. Además, la utilización de inoculum de bacterias lácticas provenientes de fermentaciones precedentes permite un buen desarrollo de la fermentación y una producción de ácido láctico en cantidades máximas. Entonces, ahí ya los productores pueden irse experimentando, ya hay que saber entonces cómo inocular con estas bacterias, dice, en una fermentación anterior. Ya con un poquito de experiencia uno puede ver esas bacterias lácticas, hacer un extracto, guardarlas y poderlas utilizar ya en las subsiguientes fermentaciones. Una colección de bacterias lácticas amilolíticas ya se está constituyendo para su utilización en cultivos starter de fermentación. Ya creo que ya la ciencia ha ido avanzando ya y que como lo tenemos en otros procesos, ya bacterias para poder utilizar plantas de tratamiento de aguas residuales, inclusive. Pero y esa inversión, pues sí, si queremos que nuestro proceso saque agua casi que potable, ¿verdad? Para los lagos, por ejemplo, hay normativas muy estrictas que ahí el agua es casi de las plantas, es agua potable. Es agua que se le adiciona cloro en Atitlán,
hay normativas muy estrictas que no podemos estar vertiendo aguas ya contaminadas con heces. A que no se cumpla es otra cosa, ¿va? Pero bueno, entonces, otras conclusiones, la caracterización de los rayos solares, ya que intervienen en la adquisición del poder de panificación, debería permitir realizar la concepción de un secador artificial que combine un secado al aire y una irradiación. Entonces, aquí ya se pueden ir haciendo ahí algunas otras combinaciones, secadores solares, por ejemplo. Esto permitiría así eliminar los problemas climáticos, ¿ya? Disminuir costos de mano de obra, la superficie de secado, que a veces se requiere de grandes extensiones para secar. Los industriales brasileños tienen una opinión muy favorable sobre el desarrollo de un secador artificial que permita obtener un almidón agrio de muy buena calidad. Ya les decía yo que en Rosa de Jamaica, en Los Huistas, con apoyo ahí de LICTA, pues tuvimos la oportunidad ahí de introducir un secador solar tipo brasileño, por cierto, y otros ahí, ya entonces se pueden tener ahí varias opciones para el secado. Y pues una buena práctica de la fermentación y del secado solar, combinada ya con una utilización de cultivos seleccionados para la producción de almidón agrio, permitiría obtener un producto de buena calidad para llenar así esos requisitos exigidos por las industrias y las panaderías. Entonces, mucho ojo acá. Y no cualquier yuca, entonces, vamos a poder utilizar para atender panadería, industria panadera o algunas otras industrias, que sería para almidón, alcohol, etcétera. Ya. Ok. Pues algunas perspectivas de mercado latinoamericano de almidón de yuca. Vemos que el mercado latinoamericano de almidón de yuca alcanzó un valor de 650 millones de dólares en el año 2021. Vean ustedes, y ahí se proyecta que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 3% del 23 al 28. Ok, entonces sí hay mercado, entonces no podemos quejarnos como en otros casos que uno va y el pequeño productor dice, fíjese, es que no hay mercado. Y a veces sí hay mercado, pues, o demanda, mejor dicho, porque coloquialmente uno dice, no hay mercado, pero no es la estructura física, ¿ya? Sino es la demanda. Y en este caso, pues sí hay mercado, ¿ya? Sí hay demanda, solo que no es de yuca para consumo en fresco, sino es para almidón, ¿ya? Y entonces vean ustedes, 650 millones de dólares. Ahí aquí el mercado latinoamericano de almidón de yuca, segmentos por región, Brasil, México, Argentina, Chile, segmentos por aplicación, que edulcorantes, que industria de alimentos, industria de papel, inclusive almidón modificado, perla, textil. Ya, entonces, como ustedes ven, el mercado es diverso y entonces solo depende de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, por dónde queremos crecer o ir? Les traigo acá el perfil comercial de Yuca, que en el año 2014 entonces se tuvo un proyecto, ADA Integración, ya con apoyo ahí del gobierno de Guatemala y el MAGA. Y entonces se trató ahí de los mercados europeos. Y vean ustedes, durante el 2013 en la Unión Europea se importaron más de 22.32 toneladas de yuca, siendo sus principales proveedores por su orden en toneladas. Vean Costa Rica, India, Costa de Marfil, Vietnam. Ya, entonces, obviamente la India es el primer lugar, sigue Costa de Marfil, Vietnam, pero vean, ya Costa Rica está ahí compitiendo. Guatemala aún no exportaba al 2013 yuca. Estuve revisando datos ahí en la Hexport, no está la yuca, no aparece, datos no encontré. Quiere decir de que estamos en esta misma línea, pues que todavía no exportamos. Obviamente hay muchos pasos, hay muchos retos.
Y pues en la región se registran exportaciones de Honduras, vea, ya está con 68 toneladas métricas, ya es algo, ya, y Nicaragua con 17. Ya, pero por ahí hay que iniciar, pues ya tener esas primeras experiencias, ya, entonces, pues les aconsejo, revisen ese perfil comercial de Yuka, los que estén interesados y quisieran estudiar. Un punto de tesis ahí para una tesis de la carrera de agroindustria, no sé, pudiera llamarles la atención, ¿verdad? Pues en la recta final, ya el tiempo nos avanzó, algunos retos y seguimientos, definitivamente. Primero, la demanda del mercado. Yuca, en este momento, entonces la demanda es local, ¿ya? Ya demandas a nivel nacional e internacional, pues ya tendríamos que alinearnos ya a otros procesos. Definitivamente tenemos que mejorar la producción en base a lo que quiere el mercado. Entonces, ¿qué variedades son las que tendríamos que estar sembrando? ¿Qué volúmenes ya requiere el mercado? ¿Qué calidades requiere el mercado, en qué tiempo lo quiere, lo tiene, lo que requiere, solo en los meses en que los productores a veces no, el cliente quiere todo el año. ¿Ya? Y entonces, este creo que sería un primer punto. Y se ajusta cabalmente a lo que hemos comentado en otras cadenas. ¿Ya? Si partimos del mercado, entonces del mercado hacia atrás. ¿Ya? Porque si es lo que tenemos, es nuestra producción y entonces ver si el mercado quiere. ¿Ya? Y lo más seguro es que nuestras variedades criollas, obviamente son tolerantes, resistentes, etcétera, etcétera, pero pues sé que para la industria del almidón, para la industria del alcohol, para la industria de harinas, no sean las variedades más adecuadas. ¿Ya? Entonces, este sería el reto. Si quisiéramos subirnos a ese barco de las exportaciones, como ya lo hace Costa Rica, Honduras y Nicaragua, entonces tendríamos que pedir apoyo ahí de ICTA, de las universidades, ya para profundizar. Primero, hacer estudios de mercado. ¿Qué es lo que el mercado? ¿Por dónde está el mercado? ¿Qué requiere? ¿Es para almidón? Ah, sí, pero ¿qué tipo de almidón? ¿Con qué variedades nosotros obtendríamos ese almidón? Esas variedades ya se han desarrollado, el ICTA ya las generó, ya si quisiéramos sembrar cuántas hectáreas nos pediría el mercado, ya tenemos varetas, tenemos semilla, material vegetativo, por ahí entonces, ya entonces no es nada más. Entonces hay que dar ciertos pasos en orden. ¿Y quién debería, creen ustedes, impulsar el tema de la yuca en Guatemala? ¿Será que es el Estado? ¿Será que es la cooperación? ¿Será que es la iniciativa privada? ¿Quién? Yo creo que por mandato tiene que ser el Estado, a través de sus ministerios, a través de sus entidades, institutos, instituciones. Ya, que luego está la sociedad civil organizada, que ahí están las cooperativas, asociaciones, empresas campesinas, ya, pero se requeriría de alguien que pueda liderar. ¿Por dónde estarían las universidades? Puede ser que, como lo tenemos nosotros en nuestra misión y visión, ya, investigar, hacer extensión. Ah, bueno, entonces, ¿qué variedades son las que el mercado requiere? Bueno, entonces, ¿dónde hay? El ICTA ya tiene material, bueno, validémoslo, investiguemos qué, ya, si es para industria de harina, es para industria de almidón, qué variedades, ya, entonces, creo que, así como me hubiera gustado, les confieso, así como en otras cadenas de valor que ya Gexpro está liderando ahí esos procesos, o el MAGA, el MINECO, con yuca, pero no encontré. Entonces creo que ese es un reto, que el Estado a través de sus institutos, ministerios, ya en apoyo, con apoyo de la cooperación internacional, la industria, ya las agroindustrias,
ya sumadas la iniciativa privada, ya para poder avanzar en estos procesos. Acá creo que también es importante hablar de estos dos temas. Para eso se necesitaría entonces organizar la producción y la venta y la comercialización, pero también invertir en tecnología y equipo, en investigación, ¿verdad? Hablábamos de investigación, validación. Entonces, ¿qué está implícito acá en esta inversión en tecnología y equipo? Ya veíamos este estudio de caso, alguien dirá, bueno, ya ese es un estudio de caso que tiene sus añitos, porque ya se hablaba ahí de tecnología, madera, ya esos tambores de madera, que ya se hablaba de azulejo, pero también se hablaba de madera, ¿ya? Entonces, creo que el reto es en base a qué nos vamos a organizar. Lo ideal es en base a lo que quiere el mercado, ¿ya? Para poder vender, como en los cursos de mercadeo, hay que vender, hay que producir lo vendido. Entonces, no es de producir yuca a ciegas. A decir, ya voy a sembrar yo la Icta Izabal, la Valencia o qué otro clon. No, no, es. ¿Será que qué variedad es la que está demandando este mercado de la torre y estos palitos de yuca? ¿O qué variedad es lo que demanda Diana para tener esas hojuelas de yuca? Y así, esto es lo que encontré yo ahí rápido y a la mano está esta información. Entonces, ya en el mercado ya hay frituras, ya hay hojuelas, ya palitos de yuca. Y también nuestros agroindustriales chapines, porque uno ya encuentra yuca deshidratada y en fin, ya, pero creo que hay que organizarnos, ya, y lo ideal, eso ya lo hemos insistido mucho, es organizarnos en base a lo que quiere el mercado. Es el modelo agroexportador. Yo sé que algunos de repente no comparten mucho ese modelo. Pero en Guatemala ese modelo agroexportador, quitando ahí lo negativo, ya ha apoyado al pequeño productor, ya, y que pues las agroexportadoras también han ido aprendiendo y que ahora pues ya hay agroexportadoras que valoran el trabajo de la mujer, ya, que dan un sobreprecio si este proceso es elaborado por mujeres. Todo el tema orgánico, semiorgánico, en transición, eso también va a la empresa privada o agroexportadoras. Poco a poco han ido aprendiendo también y viendo de que tiene que ser un proceso de ganar-ganar, ¿ya? Porque de lo contrario a ellos no les conviene, ¿ya? Trabajar con personas individuales es insostenible. Entonces, hay que organizarse para vender. Y definitivamente hay que invertir en tecnología y equipo. Pues bueno, creo que eso es lo último que pudiéramos comentar respecto a retos y seguimientos. Creo que como academia tenemos retos importantes y creo que es sobre la investigación y extensión que acabo yo de leer ahí nuestra misión y visión y la Universidad Rural tiene un compromiso para investigar, para hacer extensión. Y pues acá está la yuca que demanda ya mucha investigación, mucha extensión. Entonces, creo que a nivel de algunos cursos, a nivel de EPS, a nivel de tesis, pudiéramos contribuir. Y la yuca entonces es un agronegocio que de momento ha estado ahí un poquito rezagado, ya porque se está produciendo por la gente más pobre, en los suelos más marginales, ya puede ser que por ahí es que no ha despegado, no ha dado ese paso de infrasubsistencia a subsistencia y a excedentario comercial. Ya, entonces, pero lo que hablábamos, pues que entonces habrá que invertir, habrá que investigar. Investigar y luego hacer extensión. Ya creo que en este curso hemos socializado ya, de que está licta, que hay muchos productores,
que son marginales, ¿ya? Pero el mercado es así, nos van a dejar fuera, ¿ya? Si no investigamos, si no hacemos extensión, ¿ya? Porque la seguridad alimentaria, pues, es importante y creo que hay universidades, hay ONGs que se enfocan mucho a estos eslabones, a esta población, que es la más pobre, ¿ya? Que es la que tiene menos recursos, menos medios, ¿ya? Para salir y dar esos otros pasos. Y sin embargo, pues creo que de ese cúmulo de familias de yuca, que estamos hablando de en promedio de unos 10.000, puede ser que unos 2.000 pudieran dar ese pasito, que serían los que tienen de repente un poquito más de área, un poquito de agua, ya para satisfacer y de repente entrar a esa organización ya de productores que atiendan esa demanda, ya, pero hay que dar esos otros pasos, ¿verdad? Que pues en Guatemala, algunos, si lo vemos con el lente negativo, bueno, nos vamos a quedar ahí muchas décadas, como hasta ahorita, pero si lo vemos con el lente positivo, creo que hay algunos que ya han ido avanzando, que ya tienen esa experiencia. ¿Por qué no ir a Colombia y ver qué están haciendo los colombianos? O más cerca, Costa Rica. Algunos dicen que los ticos son muy egoístas, pero no sé, alguna alianza entre universidades, entre exportadores o productores, ¿ya? Y ver qué es lo que están haciendo, qué hacen de diferente, porque ellos sí ya exportan a Estados Unidos ese 90% de yuca. ¿Qué hacen? ¿Ya? Es tecnología, es educación, ¿ya? Y por ese lado entonces a apuntar, ¿verdad? Entonces eso es investigación, ¿ya? Y no requiere de muchos recursos, ya es de que en los planes de gobierno, ya en los planes de organizaciones, en los planes de desarrollo municipal, ¿ya? En donde hay potencial para trabajar yuca, pues poder, pues, y hay otro tema de la incidencia. ¿Por qué no hacemos incidencia para que los pequeños productores de cadenas como el amaranto, como la yuca, el frijol, maíz, ya las que ya hemos analizado, ya que haya mayor inversión? Yo sé que hay plata, yo ya lo comprobé en un proyecto de desarrollo que movilizamos alrededor de 20 millones de quetzales acá en el occidente a través de municipalidades. ¿Ya? Y entonces sí hay recursos, solo que ahí se requiere entonces de hacer incidencia y hacer incidencia a nivel de esos procesos, ¿verdad? Que debe de estar documentado en el plan de desarrollo municipal, que todo se ha hecho hasta ahorita a través de la Oficina de la Mujer, que pues, ya por ley tiene presupuesto y debe de apoyar esos procesos. Ya que como se requiere justificar por temas de auditoría, entonces es vía esa oficina de la mujer y alineándose a todos los procesos del SNIP y en fin, todos los procesos de planificación de la municipalidad, y sí se puede. Ya, entonces invito allá a los municipios que este cultivo es su potencial, y abrimos ahí los departamentos para que pues podamos avanzar. Ya, pero bueno. Y aquí están las preguntas para su estudio. Por favor, la 9.1 es un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas, cultivado en América, África, en África y Oceanía. Conteste de una vez. Nombre de las etapas para obtener almidón agrio de yuca en Colombia. Son seis. Es la única harina sin gluten y cuya textura es similar a la del trigo. Harina de. 9.4, parte de la planta de yuca rica en almidón y es fácil de obtener con tecnologías sencillas. 9.5, esta operación tiene como objetivo eliminar la corteza externa de las raíces de yuca y la tierra y algunas otras impurezas. Ok, así que, pues bueno, agradecerles ahí su atención.
Muchos éxitos, bendiciones y nos vemos la otra semana. Así que, pues, les lanzamos ahí el reto nuevamente para que ustedes puedan acceder a esos documentos que yo les decía. Si quieren conocer más de la IUCA, ese manual de Licta y este otro documento ahí de la parte comercial del MAGA. Así que muchos éxitos, que Dios les bendiga, cuídense.